noches, ¿cómo estáis? 21 horas y 33 minutos, jueves 26 de octubre. Y vivo, por lo pronto vivo. Estoy reventado. Si me tenéis reventado hoy, hemos llevado un día durito, ¿eh? Un día durito desde las 4 de la mañana, ¿eh? Yo no sé si habéis descansado, pero yo he descansado muy poquito. Muy poquito, muy poquito, ¿eh? Esto lo hago yo dos veces y os quedáis aquí sin este que está aquí, ¿eh? ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! Estamos locos, ¿eh? Estamos locos, pero qué bonita es la locura. ¡Qué bonita es la locura, señores! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, sí, hijos de rock and roll! ¡Ay, ay, 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 ay! Empezamos, y como siempre, con esta musiquita que nos levanta el ánimo, que nos pone en pista, porque hoy tenemos dos directos. Dos directos. A falta de uno, tenemos dos. Ahora de 9:30 a 10:30. A 10:30. Aquí. Y a las 11 de la noche. Ni más ni menos. Dímelo a mí. Si no estáis suscrito a ese canal, ni más ni menos, tenéis el enlace en la caja de comentarios. No quiero que nadie, que nadie falte esta noche. Porque ya el otro día fue una maravilla. Y ahora vamos a darle la buenas noches a nuestro patrocinador. Compramos tu herencia a un precio justo. Sí, compramos tu herencia. Compramos parte de propiedades. Esa empresa líder en el sector de la compra. Si tienes algún problema con herencia, si te estás separando, tienes alguna propiedad y quieres vender tu parte, esta es tu empresa. Compramos tu herencia. Líder en el sector, empresa española y con grandes profesionales, con abogados, con peritos. Compramos tu herencia. Llamar sin ningún compromiso al teléfono 911-977-375. Pues ahí lo tenéis, compramos tu herencia. Si tenéis algún caso de esto, no dudéis en llamar. Oye, el llamar tampoco cuesta nada. Preguntar y ya está. Bueno, varias cosas. Hoy, ahí tenéis el título, aquí abajo. Cayetano Martínez de Irujo. Cuidado con Cayetano Martínez de Irujo y este momento que estamos viviendo con Cayetano Martínez de Irujo. Y ahora os voy a contar una cosa que a partir de ahora va a ser el modus operandi de este canal. ¿Vale? Sabéis que vamos ajustando cositas. Vamos. En la vida siempre hay que ajustar cosas. Y es verdad que me gusta ajustar las cositas. Y ahora os voy a compartir una cosita. Pero lo primero, tenéis aquí el teléfono. El que quiera participar en directo en este programa, lo tenéis aquí. 806-533-566. Os lo repito, 806-533-566. Recordar que el precio máximo por minuto de esta llamada es de 1,21 euros si llamáis desde un teléfono fijo y de 1,57 euros si llamáis desde un teléfono móvil, impuestos incluidos. Otra cosa importante, el que quiera ayudar al canal, hay muchas maneras para hacerlo. Las maneras más, como dice mi hijo, más mejores, es esto que tenéis aquí, PayPal y Bizum. Porque llega más dinero al canal. De la otra manera llega el 55% solamente. Porque el 45% se lo queda a YouTube. Pero bueno, en vuestra mano está. Aquí tenéis PayPal, Bizum, también, bueno, Super Chat, lo que queráis. Pero que sepáis que todo lo que pase por YouTube se queda el 45% se lo queda a la plataforma YouTube. Dicho esto, ¿qué más cosas? Yo creo que ya no tengo que decir nada más. Así de cosas obligadas. Que me obligo yo a mí mismo. Una cosa que vamos a partir de ya. Yo creo que ya os estáis dando cuenta. El contenido de este canal va a ser un contenido de corazón puro y duro. Cuando digo corazón, es corazón y televisión. Es el contenido de este canal. Es verdad que cuando uno es creador de contenido, es bonita palabra, ¿no? Pero normalmente uno, pues, bueno, a ver, eso le pasa a todos los compañeros, es normal, esto es un negocio, no deja de ser un negocio, aunque algunos digan que no es un negocio para ellos, pero al final es un negocio para todo el mundo, ¿no? Uno toca los temas, hombre,
que más visualizaciones te dan, que más... Sí, a ver, es lógico también, ¿no? El que tiene más público, pero eso pasa en las televisiones también. Las televisiones no hablan de temas que no den... que no den audiencia, ¿no? Pero en este canal, al ser un canal profesional del mundo del corazón, de, con exclusiva, con imágenes, con esto, con lo otro, pum, pum, ya sabéis la temática y cómo lo hacemos aquí y cómo intentamos hacerlo. Hay temas que son de menos calado en este mundo de YouTube. Así, por ejemplo, Cayetano Martínez de Brujo. Pues, oye, pues no es el personaje más... Seguro que si pongo yo aquí Antonio David Flores está enamorado, que no digo eso, ¿eh? Pero si pongo algo de eso, o de Olga Moreno, o de Telecinco, de esto, de lo otro, seguro que hay más revuelo, hay más gente. Señores, yo voy a tratar las noticias. Voy a tratar las noticias. ¿Le gusta a más gente o le gusta a menos gente? Es decir, en la variedad está todo. Yo como informador... no puedo decir yo solamente voy a hablar de esto, de esto, de esto. Que es verdad que yo muchas veces he cometido muchos fallos en ese sentido, por no saber también y por dejarme llevar por lo que veo. Pero ya es hora también de dar un golpecito encima de la mesa para nosotros mismos y decir, señores, vamos a tratar los temas de corazón. Algunos temas tendrán más recorrido, tendrá más público. Otros temas tendrán menos recorrido, tendrá menos público. Pero no nos vamos a llevar, no nos vamos a dejar llevar ni por la audiencia, ni porque haya ni 500, ni 1000, ni 2000, ni 3000 personas. De verdad que no. Habrá días que será una información a lo mejor muy buena y que crea aquí en este mundo de YouTube, sobre todo, muchísimo revuelo. Y vendrá mucha gente a verlo. Y habrá momentos que sean noticias que a lo mejor tenga menos recorrido hoy, pero a lo mejor mañana esta noticia sí tiene mucho recorrido. Así lo digo. Y como dice Berta López, muy buena decisión. Sí, porque es que al final hemos hecho, cuando digo hemos hecho, porque con la ayuda de una persona de mi empresa, hemos hecho una media. De lo que se toca aquí en YouTube, y es que no salimos del sitio. Y esto, en otros canales yo lo puedo entender. En otros canales, de verdad, os lo digo, lo puedo entender y tal. Pero es que yo creo que estamos llegando a un momento que estamos más cerca, y me meto yo el primero, del delirio que otra cosa. Porque es pipí, pipí, pipí. Que eso no quiere decir que no se toquen temas cuando haya noticias. Claro, evidentemente, yo todos los temas que toco es porque tiene algo de noticia. Pero es verdad que no me voy a cortar en programar un directo por la noche de Cayetano Martínez de Brujo, como hoy. Sí, de verdad. Y a lo mejor hoy un día que me podía haber guardado una exclusiva para darla, para... Pero que no es... Así que yo no lucho contra nadie aquí. Así que cada uno que tenga su audiencia, cada uno que tenga su programación, cada uno que tenga su contenido. Yo no voy a luchar con nadie. De verdad, porque nunca he luchado. Nunca he luchado. Y es que creo yo que es muy absurdo luchar aquí. No, nosotros lo que tenemos que ir es a por un contenido, como estamos consiguiendo, un contenido bueno, un contenido del mundo del corazón, de verdad. Estamos muy cerca de convertir este mes de octubre en uno de los mejores meses del canal. El canal lleva ya dos años y pico. Estamos a punto de convertirlo en uno de los mejores meses. Bueno, de los mejores meses va a ser, ¿no? Eso para mí, aparte del trabajo que tiene detrás, porque es verdad que tiene muchísimo trabajo. A lo mejor para otros no tiene trabajo, pero para mí sí tiene trabajo, porque me preparo las cosas, tengo que... Oye, las informaciones no salen de la manga, ¿no? Eso a mí me hace pensar mucho que llegó el momento ya de este, no cambio, porque no es ningún cambio, pero sí de tocar lo que sea noticia, tenga audiencia o no tenga audiencia. Tenemos que estar por encima de todo eso. Deberíamos de estar por encima de todo esto. Y yo como parte de este negocio del mundo del corazón, así lo veo y así lo vamos a hacer. Es decir, no me voy a dejar llevar
Porque porque seguro que funciona más si doy una noticia ahora de Terelu que de Cayetano. No, voy a dar de Cayetano porque de Terelu ayer di una noticia, hoy a lo mejor, no lo sé, porque yo ya no sé ni las noticias que he dado hoy. Hoy me tenéis loco con no dormir y no descansar. Me tenéis loco y hoy tenemos dos directos. Veremos a ver cómo termino el otro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo, de todas las maneras, estoy muy, muy, muy contento ahora mismo. Hemos conseguido en estos dos últimos meses, dos meses y medio, más o menos, hemos conseguido utilizar muy bien el insecticida para los moscones. Hemos conseguido, es decir, a mí no me vale para nada, de verdad, y os lo digo, a ver, sí vale para tener visualizaciones. Si es que aquí en YouTube es muy diferente a una televisión, pero a mí no me vale tener 1.500 personas o 2.000 personas. Si mil y pico son, bueno, regalá, porque vienen aquí solamente a cotillear, a tal. De verdad, a mí no me... A mí es que no... A ver, no es que no, no es que me dé igual, a ver si me explico. Pero que tampoco es una cosa que me preocupe. Sí, a mí no me preocupa eso, que a algunos sí es verdad que le preocupa muchísimo eso. A mí no me preocupa absolutamente nada. De verdad, absolutamente nada eso. Yo haré aquí lo que me dé la realísima gana, con educación, un contenido del mundo del corazón, tenga audiencia o no tenga audiencia. De verdad os lo digo. Y en estos dos últimos meses y medio que hemos tenido, por un lado, enfrentamiento con el que insulta a las mujeres, enfrentamiento con Antonio David Flores, enfrentamiento con el catalán. Eso ha pasado en estos dos meses y medio. Es normal. Bueno, es normal. No es normal, pero sí es verdad que aquí, en este mundo de YouTube, el que es seguidor de Antonio David, pues dice, es que la ha metido, yo ya no lo veo, porque como aquí esto es así, sí, esto tiene que ser decir lo que quiera cada uno. Es decir, darle lametones en el culito a uno y a otro. Y yo no estoy aquí para dar lametones, de verdad os lo digo. Yo estoy aquí para contaros lo que es, para daros información. Al que le guste bien, al que no le guste, oye, pues que no lo vea, pero si es que no pasa nada. Si de verdad que yo no me voy a preocupar porque no me vea no sé qué 44 o pipí 31. Si de verdad que no, es que no me va a preocupar, pero no por nada, sino porque lo más bonito de esta vida es ser libre. Yo soy libre, he sido libre toda mi vida en mi trabajo. Y lo que no voy a hacer es venir aquí a YouTube. Cuando está uno libre de verdad, o sea que yo aquí no tengo jefe, no tengo horario, pongo el horario que yo quiera, tengo horario porque nos imponemos un horario. Pero lo que no voy a estar es, no voy a decir esto porque si digo esto se van a ir 200 personas. Es que si digo esto me van a... Mira, a mí es que me da igual. O sea, como si tengo que hacerlo directo con una persona. De verdad os lo digo. Sí. Y esto no se trata de insultar o se trata de tal, no, así que porque sabéis que este canal no se basa en insultar a nadie. Así, ahora, lo que yo no voy a estar es aquí con una mordaza. Así, no voy a estar, no he estado en mi vida, ahora no voy a estar así. Así, nosotros trabajamos duro, creo que hacemos un contenido totalmente diferente a lo que hacen los demás, totalmente diferente, no tenemos ningún tipo de competencia en este mundo de YouTube, ningún tipo de competencia, de verdad os lo digo, porque es de otra manera, nosotros lo hacemos de otra manera, hacemos unos directos que no en la calle, que no tiene nada que ver, que eso no lo hace nadie. Sí, no tenemos competencia, pero no porque, sino porque no hay nadie que se dedique realmente a lo que nosotros hacemos. Lo más parecido que hace la gente es lo que yo estoy haciendo aquí, sí, sentarte aquí y hablar como un predicador, porque al final la sensación que tiene uno con estas cosas es que parece uno un predicador, y a mí estas cosas como que no me gustan. Entonces, para que lo sepáis todos, yo siempre he sido libre y seguiré siendo libre. Yo no me voy a cortar. Durante un tiempo he estado mordiéndome la lengua. Yo me he estado mordiendo la lengua, y eso yo creo que cualquier persona lo ha podido ver. Cualquier persona la ha podido ver. Yo me mordía la lengua porque no tenía ganas de problemas con uno, con otro, tal. Pero llega un momento que te das cuenta que dice, no, yo tengo que ser como yo soy. Y como yo soy, es decir, para lo bueno y para lo malo.
Yo no puedo estar mordiéndome la lengua, no, porque no quiero, no. A ver, si le tengo que cantar a las 41, se la cantaré. Igual que si ese uno me la tiene que cantar a mí. Sí, yo no me voy a callar ya. Sí, ya llega un momento que no. Sí, yo voy a ser como he sido siempre. Habrá personas que le guste y personas que no le guste. Pero, en este canal, sí, y eso sí lo digo, para que me saquen los clips, me voy a peinar. No vamos a lamerle el culo a nadie. En este canal no le vamos a lamer el culo a nadie. No me gusta esta expresión, no me gusta esta manera de hablar, pero yo creo que es la manera más gráfica para que se entere todo el mundo. Yo creo que ha quedado muy claro. Yo, si tengo que hablar mañana de Antonio David, hablaré. Digo Antonio David por poner un ejemplo, no es que hable mañana de Antonio David. Y si tengo que hablar dentro de 3 días de Rocío Carrasco, hablaré. Y si tengo que hablar del otro, hablaré. Sí, yo no. Sí, mientras que esté todo dentro de la legalidad, yo no me voy a cortar en nada. Y tengo que reconocer que me he mordido la lengua en muchísimas ocasiones estando aquí en YouTube. Por no querer problemas con uno y con otro. Ya llegó el momento que ya. Sí, pero no porque haya pasado algo, sino porque ya llega un momento que uno tiene que ser como uno es. El canal va muy bien, el canal, yo estoy muy contento con el canal, es verdad que estoy trabajando muchísimo, este mes sobre todo estamos trabajando mucho, se nota en los resultados, porque al final se nota, y ya está. Sí, es que eso es lo importante para nosotros. Eso es lo importante es tener entrevista con Edmundo Arrosé, lo importante es tener las imágenes de Jorge Javier Vázquez cuando se va de la boda, todo eso en exclusiva, sí, y muchas cosas más. Eso, al final, lo importante es lo que yo le doy valor. Yo no le doy valor a otras cosas. Yo le doy valor realmente a lo que tiene valor. Ahora, que es verdad que en este mundo de YouTube se premia mucho el cotilleo. Ahora han salido muchos canales, bueno, ahora ya llevan unos mesecitos, algunos menos, han salido muchos canales para hablar del salseo interno de aquí, que yo eso lo veo muy bien. Oye, porque tiene que haber en la vida de todo, ¿no? Es decir, yo no voy a entrar ahí, de verdad, porque yo no. Y si quiero entrar ahí, me abro otro canal que solamente es dedicarme a hablar de uno y de otro. Yo no voy a entrar ahí. Ahora, una cosa es no entrar ahí, otra cosa es dejar que manipulen y que nos llamen mentirosos y nosotros callarnos. Eso tampoco. Es decir, porque entonces no sería Diego el que está aquí. Y el que está aquí se llama Diego Arrabal. Llevo muchos años en esto y no voy a permitir que nadie gratuitamente, que no es gratuitamente, alguien insulte o alguien mienta sobre nosotros. Yo eso no lo voy a permitir. Y además no lo voy a permitir de ninguna de las maneras. Ni por aquí por YouTube, ni por el otro lado, ni por el otro. Nunca lo he permitido, porque yo creo que no hay que poner la otra mejilla. Sí, ya. Entonces, lo digo para que esas personas que son muy asiduas de decir de esto, de lo otro, de tal. De verdad, aquí no tenéis nada que hacer. De verdad, yo siempre lo digo, pero es que no tenéis nada que hacer. ¿Verdad? Aquí sobráis, y además que sobráis de este canal. Este canal es del mundo del corazón, y me fastidia mucho tener que estar aquí, que llevo casi media hora hablando de esto, pero es que lo tengo que explicar, y lo tengo que explicar en este canal, porque es donde va a pasar. Sí. En este canal vamos a hablar del mundo del corazón, vamos a tener noticias como estamos teniendo. Yo creo que lo habéis notado un poquito, que abrimos un poco el abanico y hablamos de todo lo que pasa del mundo del corazón, no solamente esto, esto y esto, porque es lo que funciona. Vale, sí, que está muy bien lo que funciona, porque todos vivimos de esto y es normal que juguemos un poco con lo que funciona. Es normal, tampoco somos subnormales, pero nosotros vamos a tratar todo tipo de contenido, sea en directo, sea en vídeos grabados. Esta mañana hemos tenido un directo a las 4 de la mañana, un directo que éramos aquí 500 personas. Bueno, hemos llegado a ser 600 personas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Sí, un directo que hemos estado súper a gusto. Un directo que cuando hemos terminado cansado, porque yo estaba muy cansado, es como decir, joder, bien, sí, lo hemos hecho bien. Y no ha pasado nada en el directo, porque al final no ha habido imágenes de Daniel Sancho, al final se ha suspendido para el próximo día 13 de noviembre, pero vale, pues ya está, pero lo hemos intentado, hemos estado aquí, hemos echado un rato muy bueno, hemos estado 3 horas de directo esta mañana,
Y eso es lo que, con eso es con lo que yo me quedo. Lo demás, de verdad, nos tiene que entrar por un oído y salir por el otro. Yo lo digo también por algunas personas que pertenecen a esta comunidad. Yo entiendo que en este mundo de YouTube, yo creo que somos la comunidad ahora mismo. Rosy dice, por eso te queremos, Diego, por ser como eres. Pues muchas gracias, Rosy. Somos la comunidad ahora mismo, y eso sí lo podría yo decir, después de la espanta, la comunidad, a ver cómo lo digo, para que no suene tampoco más real. Sí, es que es la más real. Yo creo que ahora mismo, y creo, porque no tengo ahora mismo los datos, eso, creo que somos la comunidad que menos compartimos con otros canales. Y de verdad os lo digo, ¿eh? Es una comunidad que está muy hecha a este canal, y es verdad, hombre, algunos veréis otros canales, pero yo creo que es la comunidad que menos tenemos de doblete o triplete. Creo, por lo que yo leo, por lo que yo escucho, por los audios que me mandáis, los WhatsApp, esto, lo otro. Yo creo que somos la comunidad, y eso para mí es un verdadero orgullo. Porque una cosa es el público general, el público que hay en YouTube de este contenido, que al final pasan por todos los canales, porque eso es así. Sí, es que eso es así. Si al final pasan por todos los canales. Y otra cosa es el público fiel a un canal. Ahí a donde está el valor. Ahí a donde está el valor de una comunidad. La comunidad tiene que ser una comunidad. Y la palabra lo dice. No un despilfarro. Aquí, venga, para arriba, para abajo. Nosotros hemos compartido muchísima comunidad al principio, cuando nosotros abrimos el canal y después el catalán abrió el otro. Nosotros hemos compartido muchísima audiencia con él, por edad, por tal, me imagino, ¿eh? Y es verdad que poco a poco, oye, pues la gente ya se va separando. Es que es normal también. ¿Por qué? Porque, a ver, pues, si él se mete conmigo y yo demuestro cosas tal y cual, pues oye, pues la gente, es normal que, oye, pues algunos elegirán a él, bueno, no, yo sigo con él, pues, pero si tú estás en todo tu derecho a seguir con él, pues sí, yo me parece bien, vamos, aparte es que me parece fenomenal, que es lo más inteligente, y otras personas seguirán aquí. Para mí eso es la comunidad. A mí eso de compartir tal, no, eso es un público. Es como la televisión, hay un público que es fiel a una cadena, que era lo que le pasaba a Telecinco. Telecinco durante muchísimos años. Hombre, claro que no, es que no tenemos moderadores, Ellen. No, totalmente. Durante muchísimos años Telecinco ha ganado todos los años porque era un público fiel. Daba igual lo que en otros canales ponían. Ellos, todo el mundo veía Telecinco. Eso es un público fiel. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha perdido ese público fiel. Eso ya son problemas internos. No sé por qué no lo habrá hecho bien, por qué tal. Pero el valor realmente de una comunidad, de una audiencia, es el público fiel. No tener, como nosotros hemos llegado a tener, yo es que creo que tenemos el récord, vamos, a ver, no me he puesto a mirarlo y tampoco es que me da exactamente igual, pero yo creo que tenemos el récord en estos canales del Mundo del Corazón en un directo. Hoy me lo habéis recordado también porque alguien ha puesto el directo del fantasma de Kiko Hernández en el hotel de Málaga. Sí, ahí éramos veintitantas mil personas. Veintitantas mil personas. Que es que teníamos más audiencia ese día que algunos programas de algunas televisiones regionales. ¿Y eso para qué te vale? Sí, hombre, para tener mucha visualización en ese vídeo. Pero al final no te vale para nada, porque son gente que van de paso, no tienen nada que ver con nosotros, o conmigo en este caso. Son gente que son adoctrinadores. Si yo me acuerdo cuando yo hice ese vídeo de Málaga, de Kiko Hernández, a mí me llamaron muchísimas personas que nunca más he visto ya aquí. Sí, pero me llamaron al teléfono. No, Diego, para tal, porque esto, porque lo otro. Eran adoctrinadores, sobre todo del tema Antonio David, Olga, Rocío Carrasco, porque era el momento ese fuerte de ese tema.
Cuando ellos se dieron cuenta que al segundo o al tercer día no había nada que hacer conmigo, porque yo soy una persona que no voy a decir una cosa porque me diga alguien, Diego, tienes que decir esto, al revés, todo lo contrario, se dieron cuenta que ya aquí no tenían que estar. Y yo no lo he visto nunca más. Es decir, son personas que van pasando y eso, hombre, a lo mejor uno ya con los años se da uno cuenta de eso antes que otras personas. Que estamos de acuerdo que aquí en YouTube lo que importa es las visualizaciones, ¿vale? Las visualizaciones. No importan ni las personas que tengan en directo. Lo importante son las personas que vean al final ese vídeo, ese contenido. Yo lo digo cuando tenía 7.000 personas en cada directo, cuando dábamos las exclusivas por la noche. Y lo digo ahora que somos 723 personas. Yo el directo lo haré con una persona o con 20.000. Sí, es que yo lo voy a hacer, me da exactamente igual. Estrella, muchísimas gracias. Yo después de la movida con Albert dejé la suscripción. Sí, pero eso, Estrella, de verdad, eso se lleva mucho, ¿no? Es decir, aquí en YouTube hay una manera que tiene el público, oye, que hay que respetarla porque el público es el que da y quita razones, en el sentido de verte, ¿no? Que penaliza al YouTube que no dice lo que tú quieres escuchar. A mí eso me ha pasado siempre. Yo cada vez que hablaba de algo, a lo mejor, que montaba revuelo aquí en YouTube, automáticamente, a lo mejor perdía 300 suscriptores porque eran de la otra. Pues, Diego, me voy porque has dicho no sé qué. Bueno, pues nada, pues ya está. Pero de verdad, se cree alguien. Y yo lo digo para que se cree alguien que porque diga, oye, es que yo me voy porque ha dicho, yo voy a decir otra cosa para que no se vaya. Si es que están totalmente equivocados, de verdad. Y eso quiere decir que no me conocen, pero ni un poquito. Vamos, que es que no me han visto nunca, porque de momento que a mí me ven, y los que me seguís de hace mucho tiempo, cuando estaba en televisión, sabéis cómo yo soy, es decir, la trayectoria que yo tengo. Sí, yo no me voy a arrugar. A ver, no me he arrugado con grandes pesos. No me voy a arrugar ahora aquí con lo que hay aquí, claro. Sí, es que no me voy a arrugar. Entonces, yo estoy súper contento. Lo vuelvo a repetir, yo creo que va a ser el segundo mes mejor del canal. Eso para mí es lo mejor que me puede pasar. Es verdad que este mes llevamos un palizón que, vamos, yo creo que este mes es uno de los meses que más hemos estado aquí pico y pala. ¿Sabe? Ángeles Requena, muchísimas gracias. 21 meses ya de miembro. Besos voladores. Pero yo creo que está bien lo que he dicho, yo, para que lo entienda todo el mundo, para que no se lleven después, oye, pues Diego, es que está cambiando. No. Yo no estoy cambiando, yo soy como soy. Ahora sí, es verdad, tengo que reconocer. Chimena, muchísimas gracias. 9 meses ya de miembro. Tengo que reconocer, y eso lo tengo que reconocer delante de mi tribu, que yo me he mordido mucho la lengua. Yo me he mordido mucho la lengua. Por no querer meter caquita, como yo digo, por no tal. Sí, una cosa es morderte la lengua y otra cosa muy diferente es contar una mentira. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Morderme la lengua significa no contar. Ni a favor ni en contra, ¿eh? A Daris Carrión, mi puertorriqueña, acaba de regalar 10 usuarios, 10 membresías. Besos voladores a Daris, muchísimas gracias. Y esa es la realidad. Es decir, yo me he mordido muchísimo la lengua por no querer y no tener ganas de problema. Ya llegó un momento que ya no. Porque por lo que sea, el destino o no destino, lo que sea, hemos tocado ya todos los palos. Yo creo que no nos queda tocar ya ningún palo. Ya todos los canales no han dado y hemos tenido que rectificar y tal. Ya está. Y hemos tenido momentos muy, muy duros, pero al final es como todo, ¿no? Sí, aquí hay una gran parte de YouTube que es muy tóxica, yo lo digo, no me escondo. Juanita Núñez, muchísimas gracias, un mes ya de miembro. Besos voladores. Es muy, muy, muy de contaminar
hay una parte que es terrible, terrible, me imagino que será, bueno, no, es que no sé quién son, ¿no?, los que están detrás, pero es verdad que son muy, muy de, puf, sí, muy de... De contaminar, contaminar, contaminar. Y eso no es bueno para ninguno, ¿eh? Si os dais cuenta y lo vais analizando, al final van explotando todos los youtubers, sobre todo de este mundillo, ¿no? Bandolera, muchísimas gracias. Diego, yo no me he acostado. No me lo puedo creer. Cuando he venido de comer con la familia, me he echado en el sofá y me he despertado cerca de las 9. Ah, claro. A ver cómo duermo esta noche, tribu. No puedo responder una a una, pero os quiero un montón. Joder, pues bandolera, hija. Yo me he echado ahí un ratito en el sofá también, me eché. Pues yo estaba reventado. Reventado, pero vamos, he dormido nada. Es que he dormido nada. Yo estoy deseando ya hoy que terminemos ya el otro directo para descansar. Pero bueno, lo dicho. Y ahora vamos a entrar al tema, porque si no se nos va la noche. Y esto de los directos de una hora es lo que pasa. Si no entra uno al grano, es lo que pasa. Cayetano Martínez de Irujo. Cuidado con todo lo que está pasando en la casa de Alba. Cuidado. ¿Por qué? Pues porque la cosa está que arde, y más que va a estar. Cayetano ahora está más en boca de todos que nunca. Lo primero, por la muerte, la desgraciada muerte de Fernando Fernández Tapia. Vamos a acordarnos de ese Cayetano Martínez Irujo, esas grabaciones que había por ahí, y que él le pedía a una persona que metiera una cosa en la maleta del Conde Lequio. Cuidado. Y eso era todo por el momento aquel de Fernando Fernández Tapia, tal, hace ya bastantes años. Vamos a recordar que Cayetano ahora mismo está peleado con toda su familia, y lo de Cayetano no se va a quedar así. Va a saltar, me dicen que va a saltar una bomba de Cayetano, ¿eh? O sea, un tema de él, que veremos a ver cómo lo va a gestionar Cayetano. Yo no sé lo que es. Sí, no sé lo que es, no he querido ni preguntarlo. Me lo ha comentado un compañero mío de prensa, y evidentemente yo no me voy a poner a preguntarle, porque, a ver, demasiado que me dice, oye, digo, va a saltar una historia muy gorda de Cayetano. Pero va por muy, muy, muy mal camino Cayetano. Hay un tema ahora que ha salido, lo quiero poner para que lo veáis, para ilustrar esto un poquito. Porque es verdad que he perdido yo un poco el tema de poner, que tenemos que recuperarlo, de poner las cositas para que lo vayáis viendo, ¿no? Es decir, este tema que os voy a poner aquí, es un tema muy delicado. Pero muy delicado, ¿no? Esto de aquí. ¡Ay! ¡Ay! Estoy resfriado. La fiscalía denuncia a Eugenia Martínez de Irujo por 8 pozos supuestamente clandestinos que restarían agua a Doñana. La empresa vinculada a la Casa de Alba niega los riegos ilegales y desliga de la gestión a Eugenia, ¿no? Aunque la Confederación del Guadalquivir valora en 36.000 euros los consumos ilegítimos. Este tema, que en un primer momento puede ser un tema, oye, de alguna investigación, de, oye, pues puede ser de la Confederación del Guadalquivir y tal. Hay un rumor en los mentideros de la prensa que esto ha saltado, porque hay un chivato. ¿Y quién dicen que es el chivato? Pues os lo podéis imaginar, ¿no? La guerra que tiene Eugenia, Cayetano, y ahí, cuidado, que ahí sí se puede liar. Ahí sí se puede liar. Porque como empiecen a denunciarse unos a otros, ahí va a tener un problema muy gordo, pero ya no solamente Eugenia,
sino toda la casa de Alba. Y puede saltar por los aires. Cayetano, que ya sabéis cómo se las gasta, aquí lo habéis visto, si aquí os puse la denuncia y las manos negras, todo eso que tiene Cayetano, el simpático de Cayetano, a mí no me extrañaría nada. Yo no puedo decir que haya sido él, porque no lo puedo decir, yo no tengo ninguna prueba, pero lo que sí está claro, que es lo que están en las redacciones de los periódicos y de la revista, eso está encima de la mesa. Que alguien se atreva a hablarlo, yo no lo sé, si alguna revista lo va a hablar o no lo va a hablar. Ahora, que en la casa de Alba está la cosa peor que nunca, si levantara la cabeza la duquesa de Alba. Si levantara la cabeza la duquesa de Alba. Es increíble la unión que tenían, dentro de lo que cabe, tampoco es, era una cosa de locos, pero bueno, es verdad que tenían unión todos los hermanos, sobre todo Eugenia y Cayetano, eran uña y carne, y ahora están peleados todos. Sí, todos. Esto tiene muy mala pinta. Esto, como siga así, se van a destapar muchas cositas de esta casa de Alba, que tan respetada ha sido durante muchos años, pero que dos o tres movimientos de este tipo le puede hacer muchísimo daño. Le puede hacer muchísimo daño a la casa de Alba y al que ahora mismo es el duque de Alba. Cuidado con los movimientos. Cuidado con los movimientos. Y lo estoy diciendo porque sé los movimientos exactos que van a pasar. Lo que pasa que como no tengo las pruebas aquí para poder defenderlo, ni para, si me denuncian o lo que sea, poder ir delante de un juez y decir, no, esto, tengo que tener mucho cuidado, y por eso lo digo de esta manera. Cuidado con la casa de Alba. Cuidado con Cayetano. Cuidado con el actual duque. Cuidado. Se va a liar muy gorda. Se está liando muy gorda. Y aquí no da el brazo a torcer nadie. Vamos a recordar que a Cayetano lo dejaron prácticamente con una mano delante y otra detrás. Cayetano se creía que cuando falleció su madre, se creía que él se iba a quedar con el hermano ahí a gestionar. Es verdad que el hermano, Carlos, tampoco se portó muy bien con Cayetano. Esa es la realidad. Pero, como decía, que la venganza se sirve en plato frío, ¿no? Todo apunta. Vamos a dejarlo así. Todo apunta a que estos son... Todo apunta a que todo esto son vendetas. Todo apunta. Que lo sea o no lo sea, lo vamos a ir descubriendo, porque ellos solo se van a descubrir. Ellos solitos se van a descubrir. Pero en el momento más tranquilo de Eugenia Martínez de Brujo, que muy probablemente ahora, yo que la conozco de toda la vida, porque Eugenia ha sido uno de esos personajes que yo he trabajado mucho con ella, y que reconozco que ahora es el momento que está más tranquila, más feliz, más relajada, con su marido, Narcís Rebollo, el jefe, el puto amo, ¿no? De, como yo digo, de Universal Studios Music. Esto le va a traer más de un dolor de cabeza. Cada uno está levantando ya el teléfono, cada uno por su lado, buscando amigos y buscando favores de unos y de otros. Pero que yo digo que la guerra ha empezado en la casa de Alba, ha empezado, y no ahora, empezó hace tiempo, pero ahora es cuando estamos viendo los resultados. ¿Dónde llegará? Pues a mí la intuición mía me dice que con el tiempo se sentarán todos y harán un pacto para parar, porque esta guerra no le viene a ninguno bien.
Como dice María Ángeles, dice lo que hace el dinero. Esta guerra no le hace a nadie, de la Casa de Alba le hace bien. Lo vuelvo a repetir, no le hace a nadie bien, de todos los que ahí están, de todos los hermanos. A ninguno le hace bien. Porque contra más se remueven las cosas, más pueden salir cositas. Yo no digo que salgan, ¿eh? Así es que con estas cosas hay que tener cuidado. Pero contra más se remueve la caquita, más huele, ¿no? Pues esto es así, exactamente así. Y tiene toda la pinta que el duque de Alba, el actual duque de Alba, va a llamar a todos los hermanos y lo va a sentar. Que nos enteraremos, no nos enteraremos, no lo sé. Pero que esto tiene pinta de que se sienten todos y que sellen la paz por el bien de todos, eso sí os lo digo yo que tiene toda la pinta. Porque cuando empieza a salir, ahora ha salido lo del pozo. Es verdad que esta tarde han mandado un comunicado a la empresa diciendo que Eugenia Martínez y Rujo no tienen nada que ver, que es verdad que está en la empresa, pero que ella no toma decisiones ahí. Yo sí me lo creo, pero claro, sí, es que eso da igual, porque si tú eres la administradora o la presidenta de la empresa, al final tú eres responsable de todo lo que haga la empresa. ¿No? Si es diferente, es que no esté, que no sea administradora, que no sea, es que no sea el cargo que tiene, pero si lo ha citado la fiscalía, si la ha citado, es porque ella es la que manda en esa empresa. Y no te exime de nada que tú digas, no, es que yo no me he enterado. No, no, ¿cómo no te enteras? Es que tu obligación es enterarte. Tiene mala pinta. Y esto lo vamos a ir viviendo porque, lo vamos a ir viviendo todos, porque Cayetano está utilizando la prensa, lo que siempre ha odiado él. Hoy hemos escuchado, esta tarde, en el programa Tardear, hemos escuchado unas declaraciones de Cayetano. Hace poco lo vimos a Cayetano también sentado en un programa de Telecinco. Es impresionante, ¿no? Cayetano con lo que soltaba por esa boca, hablando de Telecinco y hablando de la prensa y hablando de tal. Ahora sí me interesa estar bien con la prensa. Ahora sí. Aquí es, depende cómo nos vaya a unos y a otros. Claro, totalmente, Charimora. A nombre de quien esté, totalmente, ¿no? Está a nombre de una empresa, pero y después en esa empresa lo que hay que mirar, quién son los administradores, quién son los el presidente, quién son los que mandan ahí en esa empresa. Oye, que es verdad que tú puedes tener una empresa y puedes tener a una persona ahí y tú ni te enteras. Pero es que tu obligación es enterarte. Es que tu obligación es enterarte. Y esa es la realidad. Auri dice, a mí este tema me gusta mucho. Este tema se va a ir calentando muchísimo. Se va a ir calentando mucho, mucho, mucho. Y yo por la conversación que he tenido hoy, que es verdad que muchas cosas a lo mejor no nos vamos a enterar. Y después hay otra cosa también muy importante, que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí no te vale decir cualquier cosa. Es decir, yo no me puedo sentar aquí y hablar todas las cosas que me han dicho hoy, porque mañana me encuentro una querella así de grande. Y no tengo manera de demostrar. Por eso hay que ir con muchísima cautela. Y sobre todo hay que ir poquito a poco. Ahora, lo que me dicen es que se va a montar la mundial ahí. Como no paren. Y yo, conociendo, como conozco un poquito, los perfiles de esa casa, tiene toda la pinta que Carlos, el actual duque de Alba, va a llamar a todos los hermanos, aunque él no quiera, pero va a ser de tripas corazón, y va a decir, oye, mira, aquí vamos a llegar a un pacto, vamos a firmar ante notario lo que sea, pero aquí nadie más va a abrir la boca. Porque se están jugando una de las grandes fortunas, ¿eh? Es decir, la Casa de Alba es una de las grandes fortunas. Mirar, es decir, para el que no lo sepa, ¿eh? No, no, es una barbaridad, ¿eh? La fortuna. Mirar.
El patrimonio exacto de la Casa de Alba es ciertamente incalculable. En vida de la duquesa Cayetana, técnicos del Ministerio de Hacienda lo situaron en una horquilla entre los 2.200 millones de euros y los 3.200 millones de euros. Sí, una horquilla de 1.000 millones más, 1.000 millones menos de euros. Imaginaros qué auténtica barbaridad. Sí, qué auténtica barbaridad. La revista Forbes lo valoró, sí, el patrimonio de la Casa de Alba en 2.800 millones de euros. Que estamos hablando de mucho dinero. ¿Qué es lo que le pasa a este patrimonio? ¿Qué es lo que le pasa a la Casa de Alba? Que tiene tanto patrimonio en cuadros, en... Oye, la verdad que tienen... A ver, sí, es que tienen muchísimas cosas. Que el gran problema que tiene es que cuesta mucho mantenerlo. Y no tienen ese dinero, porque ellos tienen, vale, propiedades, y no, tampoco pueden vender nada. Entonces, nada para que se autofinancie. Por eso la Casa de Sevilla hicieron un museo, para que realmente dueña la Casa de Sevilla, donde vivía prácticamente la duquesa, para que se autofinancie ella sola, porque el problema de la Casa de Alba es mantener todo lo que tiene. Cuesta mucho dinero. Sí, solamente en bombilla, imaginaros. Sí, tienen de casas... Mirad, es que es... Es que es mucho dinero. Mirad. Son los más ricos de Andalucía, pero bueno, eso ya estaba claro. Y mirar todas las propiedades que tienes, todas las propiedades que tienen, que es muchísimo. A ver si se quita esta publicidad. Ah, aquí. La madre que me parió. Aquí. Mirar todas las propiedades que tienen, Es que es muchísimo, sí, pero mucho. Yo cuando trabajaba mucho con ellos, bueno, con ellos, que lo seguía, a mí me decía el contacto, no, se han ido a una casa. Y yo, pues como no me diga la casa, es que es imposible, porque mirar todas las casas que tiene la Casa de Alba. Mirar qué barbaridad. Sí, abajo, en Málaga, que es la casa de aquí de Marbella, que es Las Cañas. En Sevilla, Dueñas. En Córdoba, Torre del Carpio. Y después, si tiras para arriba, mira todo lo que tiene. Bueno, en Madrid tiene Liria, que lo de Liria, eso vale. Imaginaros dónde está eso. Eso vale en Segovia, es que en Valladolid, en Ávila. Es que tienen en todos los sitios. En San Sebastián, una casa que va mucho el Duque de Alba. En Galicia, que mira todo lo que tiene. Sí, tienen castillos. Tienen palacios, tienen finca. Bueno, en su momento se dijo, que ellos tenían tantas tierras en España que la duquesa de Alba podía ir de Marbella a San Sebastián sin moverse de sus tierras. Es decir, que podía conectar sus terrenos uno detrás de otro y podía llegar sin salir de su propiedad hasta San Sebastián. Sí, no, Princesa Lejía dice, en San Sebastián es un palacio tremendo. El palacio de San Sebastián es el que más le gusta a Carlos, al actual Duque de Alba. Ese es el que más le gusta. Sí, ese va muchísimo, porque él va mucho a San Sebastián y a París. Muchísimo. Tienen en Valencia también, Zaragoza, es que es una barbaridad. Y no es que tengan un apartamento, vamos, es que al final lo que tienen es un castillo, es que claro. Sí, Auri dice, Cayetano tiene el título de un pueblo de aquí, Salvatierra, efectivamente. Sí, tienen media España, Nefertiti, media España. Pues no decía España entera.
por eso digo que yo estoy seguro que más pronto que tarde llegará un momento que oye, que a lo mejor no nos enteramos la prensa, porque estas cosas es como todo, pero yo creo que sí nos enteraremos. Llegará un momento que habrá un pacto, aunque no quieran algunos, pero tiene que haber un pacto, porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchas cositas, estamos hablando de muchas cosas. Hombre, claro, bandolera, si el tema no es tenerlo, el tema es mantenerlo. Claro, eso es como cuando tienes un barco se lo puede comprar quien quiera. Si es que un barco realmente, un barco medio regular te puede costar a lo mejor 70.000 euros. Uno va al banco, vale, pide un préstamo. Pero si el problema no es comprarte un barco, el problema es mantener un barco. Pues esto es lo mismo. Claro, es que es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuánto cuesta mantener un palacio? Es decir, el Palacio de Liria de Madrid. Lo grandísimo que es, yo no sé cuántos metros cuadrados podrá tener eso, pero eso es grandísimo. Es decir, ¿cuánto puede costar mantener un castillo? Claro que no estamos hablando de un apartamento. Claro. O sea, por eso os digo que ahí está la cosa muy tensa. Está muy tensa la cosa, ya con lo del tema del pozo y ese rumor que hay, que lo del pozo ha sido un chivatazo, que yo no lo sé, yo no puedo afirmarlo porque no lo sé, por eso digo lo del rumor, porque en la realidad, yo creo que en algún medio de comunicación creo que se han hecho eco, creo que en la radio de ese rumor, y claro, aquí como empiecen cada uno por un lado, uno a decir una cosa, el otro a decir otra, el otro, en cualquier casa tenemos cosas, imaginaros esta gente con todo lo que tiene que haber ahí detrás, de secretos y de cosas. Así es que ya solamente en Salamanca mira lo que tiene. Así es que Salamanca suya entera. En Miranda de Tal, en Gallego de... Claro, es que es una barbaridad. Castillo, tiene tres castillos, un palacio y terrenos. Es que claro, es que mucho. Esto lo van a parar, y esto no creo yo que llegue la sangre al río. Y si llega la sangre al río, esto será para escribir un libro. Y se escribirá el libro de esto. Porque claro, estamos hablando de una de las grandes fortunas. De las grandes fortunas, mirad, es decir, la horquilla. De 2.800, no, o de 2.500 millones a 3.500, que no sabe Hacienda, cuando no sabe ya tu Hacienda. Es decir, 1.000 millones más o 1.000 millones menos. Imaginaros el nivelito de toda la familia Alba. Por eso os digo que aquí vamos a tener guerra y guerra de la buena. Esto es lo que le gusta mucho, sobre todo, es a los alemanes. Los alemanes, la prensa alemana, la revista Bunte, por ejemplo, le encanta estas cosas de la realeza y tal, y de los marqueses y de los duques y de tal. Y estos son los típicos temas que lo cogen ellos y están un día, una semana y otra semana, porque aquí hay mucho que coser. ¿Llegará la sangre al río? ¿No llegará la sangre al río? Yo no lo sé. Yo personalmente creo que no va a llegar. Yo creo que no va a llegar porque va a haber un pacto. Pero oye, todo puede ser. Hay que estar atento con este tema. Casa de Alba. Cayetano, sabéis cómo está. Está cabrea como un mono. Y Eugenia, pues imaginaros cómo está Eugenia, claro. Y si le dicen por ahí que es un chivatazo, que esto, que lo otro, pues tiene que estar contentita con su hermano Cayetano. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿eh? Lo iremos viendo. Bueno, señores, que nos vemos dentro de media horita, en Ni Más Ni Menos. A nuestro libre albedrío. En Ni Más Ni Menos, sabéis que no hay guión, sabéis que no hay tema. Ahí es lo que queráis vosotros. Tenéis línea abierta y pasaremos un rato amable y un rato divertido, como el otro día. Nos vemos de aquí a un ratito, en Ni Más Ni Menos. Hasta luego. Thank you.